Egunón Danori, Egunón Lagunei, buenos días a todos, Onguietorri, y Doña, eta Pedro, sabéis tanto tú y que estás mucho más cerca y tú Pedro que estáis en vuestra casa en Donosti y en Gipuzkoa. Y ahora, si nos lo permitís, compañeros, ante la barbarie y el terror que se ha producido estos días, para nosotros, en una ciudad muy próxima, estamos en la capital de España más próxima a Francia, tanto en lo histórico como en lo geográfico, vamos en recuerdo de lo que hemos sufrido aquí. Muchos compañeros, Marian y otras personas que nos acompañáis, hemos sufrido o habéis sufrido el ataque del terrorismo directamente, sabemos muy bien de lo que estamos hablando, vamos en solidaridad con el pueblo francés, en apoyo a las libertades que tanto nos ha, lo, eh, nos ha costado conquistar y lograr a lo largo del tiempo, en defensa de esa libertad de expresión y en solidaridad con el gobierno francés que tanto nos ayudó a acabar también con ETA, vamos a guardar un minuto de silencio. Y ahora sí, Idoia y Pedro, vamos a abrir las asambleas abiertas que hoy tienen el placer de recibirte en nuestra ciudad, en San Sebastián. Va a haber un hashtag que es Asambleas Abiertas para que en todo momento los podáis difundir y sin más, porque se trata de escucharos a vosotros, voy a ceder la palabra a nuestra compañera líder y próxima leyenda Cari, Idoya Mendía. Qué ricasco, Ernesto. Muchísimas gracias, Pedro, especialmente por, por estar aquí hoy con nosotros, porque tu presencia en San Sebastián significa mucho, significa la consolidación de un cambio que tú estás liderando en el PSOE y que nosotros, los socialistas vascos, somos una parte fundamental de él. Porque hoy no te vamos a pedir ni que escales una roca, ni que te asomes a un molino de esos de viento, que a mí me produjo pánico solo verte. Pero la verdad es que seguro que cualquiera de los que hoy están aquí, con alguna de las preguntas que te dirijan, va a ser un reto, seguro. Pero quería agradecerte, agradecerte el compromiso de tu presencia hoy aquí en Euskadi, en San Sebastián, en Donostia, porque con tu presencia estás consolidando un cambio en el Partido Socialista Obrero Español, un cambio que también los socialistas vascos... Estamos haciendo aquí en Euskadi, estamos liderando en el Partido Socialista de Euskadi, porque hemos cambiado la organización, la estamos cambiando de arriba a abajo, de abajo a arriba. Y también estamos conectando con la ciudadanía, con las asociaciones, con los colectivos sociales, con las organizaciones civiles, para recabar de ellos cuáles son sus problemas y para poder encontrar con ellos también cuáles son las soluciones y esa alternativa política que nosotros queremos liderar y queremos liderar contigo. Y para eso necesitamos hacer muchas asambleas como estas, porque es un momento en el que la política con mayúsculas es más necesaria que nunca. ¿no? Política para encontrar una alternativa de una sociedad diferente, una sociedad que responda a las necesidades que tenemos todos, que responda a nuestros problemas y que además demuestre que otra forma de hacer política es posible y que otras respuestas a los problemas son posibles. ¿no? Porque yo no creo que la salida de la crisis económica tenga que ser a costa de un recorte de los derechos sociales o que las necesidades y los intereses de los bancos tengan que estar por encima de las necesidades de la gente. Yo no creo tampoco que tengamos que hacer que nuestros... recursos económicos ou nuestro origen nos digan quantos e que derechos tenemos, sino que seamos ciudadanos con derechos todos iguales, ¿no? y por eso es muy importante cambiar la política y liderar el cambio. Un cambio y un liderazgo como el que tienes tú, Pedro, y unas alternativas como las que tú estás liderando desde Madrid, ¿no? Porque yo te veo que estás oponiéndote totalmente a los recortes que está haciendo el Partido Popular, te veo haciendo propuestas de regeneración democrática de las instituciones de este país, propuestas también en contra de la corrupción, a favor de la transparencia, propuestas en definitiva, que defienden los derechos de los ciudadanos. Y nosotros, los socialistas vascos aquí en Euskadi, también estamos liderando una alternativa, porque no sé si sabes, pero tenemos un gobierno que se limita a hacer de notario de la realidad, no? Ve pasar la vida por la ventana del agua, mientras los ciudadanos vascos pierden sus empleos y se ven con una calidad de vida peor. Y nosotros queremos liderar ese cambio, haciendo propuestas, a pesar de estar en la oposición. Nosotros estamos liderando propuestas económicas que ayuden a este país a encarar la crisis económica de una manera mucho mejor posible para que Euskadi tenga una oportunidad en el futuro. Estamos defendiendo los servicios públicos, estamos defendiendo nuestro sistema de bienestar social, estamos defendiendo la igualdad de los ciudadanos, en definitiva. Y tenemos una propuesta también. Igual que tú tienes una propuesta para España de, re, de renovar el pacto constitucional, de mejorar nuestras instituciones democráticas, nosotros aquí en Euskadi también queremos mejorar nuestro entramado institucional, sobre todo para ser más iguales, para que los vascos seamos iguales independientemente del territorio en el que vivamos, que dé igual que seamos vizcaínos, alaveses o guipuzcoanos. Y por eso vamos a hacer una propuesta también. Es muy importante para nosotros, pues, que estés hoy aquí con nosotros, porque nosotros los socialistas vascos no queremos asaltar ningún cielo. Simplemente hacemos propuestas a pie de calle, ¿no? propuestas que respondan a los problemas de los ciudadanos cotidianos. Y nuestros alcaldes y alcaldesas socialistas son muy necesarios, porque en nuestros pueblos y ciudades aquí en Euskadi se está anidando la desigualdad y solo ellos con su compromiso y su trabajo diario se ve la diferencia de cuando un ayuntamiento está gobernado por un socialista y cuándo no por eso es muy necesario que en las próximas elecciones municipales y forales que es donde va a empezar el cambio va a empezar el cambio en esas elecciones y luego va a seguir en españa y después en euskadi porque nosotros ya sabemos cómo gobierna el pnv por ejemplo el pnv gobierna las instituciones como si fueran suyas. El Partido Popular gobierna las instituciones recortando derechos y servicios públicos. Y Bildu, aquí en Guipúzcoa, que lleva gobernando tres años en San Sebastián y tres años en el territorio de Guipúzcoa, ya sabemos, ha enseñado la peor cara de la vieja política, que es la exclusión, la política excluyente y etnicista. Y esos nuevos eh, partidos que son muy brillantes en las tertulias televisivas, hacen aguas cuando tienen que hacer propuestas concretas que respondan a los problemas de los ciudadanos. Por eso somos necesarios los socialistas, porque cuando nosotros gobernamos, gobernamos para todos, para todo el mundo, para los que nos votan y para los que no nos votan. Nosotros no vamos a saltar ningún cielo, nosotros vamos a hacer propuestas concretas. Y yo os voy a dejar con Pedro Sánchez, porque él dice y hace y hace lo que dice y dice lo que hace. Así que os dejo con él. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Idoya. Muchas gracias, compañeros y compañeras socialistas vascos. En esta tierra de libertad, como bien decía Ernesto, yo creo que las primeras palabras del secretario general del Partido Socialista tienen que ser en recuerdo a todas las víctimas de los atentados que se han producido en París, en Francia, en un pueblo hermano, durante esta semana. Creo que hay que trasladar, y mañana lo voy a hacer porque voy a estar en París junto con los compañeros y compañeras socialistas franceses, un abrazo al socialismo y al pueblo francés y decirle que su lucha por la libertad de expresión es la lucha de todos y que la democracia siempre va a prevalecer sobre el fanatismo. Así que hoy más que nunca tenemos que hacer nuestros los principios de la Revolución Francesa y decir que frente al terrorismo prevalecerá la libertad. Frente al miedo prevalecerá la igualdad. Y frente a todo lo que representa el odio, prevalecerá, compañeros y compañeras, la fraternidad. Amigos, lo decía antes, y Doña lo decía también antes Ernesto. En 2015 tenemos sobre todo las elecciones que más nos gustan a los socialistas. Nosotros somos un partido municipalista. Nos gusta, como bien decía Idoya, los cambios que vienen de abajo, de abajo arriba. Somos un partido que su padre fundador Pablo Iglesias, el primer puesto que tuvo fue de concejal del Ayuntamiento de Madrid. Yo también vengo de abajo, vengo de la política local. Fui concejal durante cinco años. Y quiero deciros una cosa, como secretario general, me voy a dejar la piel para que haya más concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, diputados en todos los pueblos y ciudades de España, para que podamos producir ese cambio que necesitamos en nuestro país. Un cambio que, como bien decía Idoya, tiene que ser un cambio con seguridad, un cambio seguro, que es lo que de verdad quiere la clase media y trabajadora en nuestro país. Un cambio que tiene. Tres propuestas políticas fundamentales, compañeros. La primera, crear buen empleo. La segunda, defender la igualdad, luchar contra la desigualdad. Y la tercera, hacer un rearme moral de la política en nuestro país. Habréis visto que durante estos últimos días, últimas semanas, eh, el Gobierno, Rajoy ha dicho que la crisis es historia. Eh, Guindos ha dicho que ya los trabajadores y trabajadoras no tenéis miedo a perder el empleo incluso también la ministra de trabajo báñez ha dicho que, que en fin que los trabajadores estáis todos muy contentos muy alegres ¿no? y yo lo que me pregunto compañeros y compañeras es con quién habla esta gente con quién habla el partido popular porque desde luego no está hablando con los 300.000 nuevos contratos que tienen una duración inferior a 10 horas tampoco con el millón de trabajadores y trabajadoras que tienen contratos inferiores a 20 horas. Ni tampoco está hablando con aquellos desempleados que cada mes, en una cantidad de 300.000 desempleados, se están quedando sin prestaciones. Tampoco está hablando con todos aquellos trabajadores y trabajadoras, es decir, la mitad de los trabajadores en este país que está cobrando menos de 1.000 euros al mes. Y nosotros, compañeros y compañeras, que sí que hablamos diariamente con los trabajadores y con quienes están sufriendo esta crisis, lo que vamos a decir... Durante las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, es que lo primero que vamos a hacer en cuanto lleguemos al gobierno es derogar la reforma laboral. Eso es lo que vamos a decir. La vamos a derogar. La vamos a derogar y vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que tenga cuerpo de ley, pero sobre todo alma, corazón de pacto de recuperación, de, de recuperación perdón, del diálogo social entre sindicatos y empresarios, para recuperar muchos de los derechos laborales perdidos y ofrecer oportunidades a quienes hoy no tienen ningún tipo de oportunidad. Yo me niego, compañeros y compañeras, a tener una generación perdida de jóvenes, y no tan jóvenes, gente que tiene 40 años, que está emigrando por la falta de oportunidades dentro de España. Y también me niego a ver un país que tiene una generación olvidada que son todos aquellos mayores de 50 años que hoy no tienen empleo, o que si tienen empleo es un empleo precario. A esos también tenemos que decirles, compañeros y compañeras, que en cuanto lleguemos al Gobierno, restituiremos sus derechos y les ofreceremos oportunidades. Amigos, buen empleo es... El primer eje de ese cambio con seguridad que vamos a dar los socialistas a este país, desde los ayuntamientos, los gobiernos forales, las comunidades autónomas y posteriormente el Gobierno de España. Pero el segundo es la igualdad, porque es verdad, como bien decía antes Idoya, que el principal problema que tiene España y todas las comunidades y pueblos de España es precisamente la lucha contra la desigualdad. Y esa lucha es una lucha socialista, compañeros y compañeras. Porque si no nosotros fuimos los que construimos la educación pública la sanidad pública, la ley de dependencia, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley que equiparaba el matrimonio también a las personas del mismo sexo. Somos nosotros el Partido de la Igualdad, compañeros y compañeras. Y hoy enfrente lo que tenemos es un gobierno que apuesta clara y decididamente por la desigualdad. Mirad hoy, hoy en Madrid, sabéis que hay una manifestación de, de cientos de miles de personas en solidaridad por aquellos pacientes y enfermos de la hepatitis C. Y quiero, desde San Sebastián, decirle a todos aquellos que se están manifestando en defensa de los enfermos de la hepatitis C que vamos a volver a exigir, como estamos haciendo mes tras mes, un plan y recursos a la sanidad pública española para que garantice el acceso a los medicamentos de todos aquellos enfermos de hepatitis C. Porque nosotros sí creemos en la sanidad pública universal y gratuita de todos los españoles y españolas. Tenemos un gobierno, como siempre ocurre con la derecha cuando gobierna, que es muy fuerte con el débil y muy débil con el fuerte. Y bien lo decía antes Idoia. Si hay recursos económicos para rescatar en 108.000 millones de euros a los bancos en este país, tiene que haber recursos también para defender a los autónomos que están perdiendo su negocio o a las familias que están en riesgo de desahucio. Y por eso, compañeros y compañeras, nosotros hemos propuesto lo siguiente en el Congreso de los Diputados, y es reestructurar la deuda privada de todos aquellos autónomos que tengan problemas, riesgo de perder su negocio, y aquellas familias que tengan o estén en riesgo de desahucio. Porque, compañeros y compañeras, en nuestro país no habrá recuperación económica hasta que no haya recuperación social. Hasta que no se recuperen los derechos en sanidad, en educación, en dependencia, derechos laborales perdidos, en este país no se va a volver a hablar de recuperación. Hasta que no haya recuperación social, no habrá recuperación económica, compañeros y compañeras. Y la última cuestión del cambio seguro, antes de dejaros a vosotros la palabra, que es muy importante también para los socialistas y que tiene que ver con la democracia, con el rearme moral del sistema político y democrático en nuestro país. Lo dije cuando fui elegido secretario general. Y lo mantengo hoy más firme ese compromiso que nunca. A mí no me va a temblar el pulso, compañeros y compañeras, en echar a ningún corrupto del Partido Socialista. Ninguno. 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 Y os digo más, recuerdo como secretario general las palabras de Pablo Iglesias que decía que las organizaciones son fuertes no solamente por los ideales que defendemos, que son los de la igualdad, la justicia y la libertad, como decía antes la Revolución Francesa. Es también la ejemplaridad de sus militantes y sus dirigentes lo que nos hace ser fuertes como organización. Y por eso la política tiene que ir dos pasos por delante de la legalidad. Y por eso este partido podéis decir alto y claro que es el partido más transparente de España que tiene la dirección que ha puesto en su página web del Partido Socialista la declaración de bienes, de intereses, de patrimonio de todos y cada uno de sus dirigentes y que las cuentas del Partido Socialista se pueden visitar en la página web del partido, del partido. mientras que las, las cuentas, perdón, del Partido Popular lo que tienen que hacer si quieren visitarlas o conocerlas a algún ciudadano es irse o bien a Suiza o a la Audiencia Nacional. ¿Sí? Así de claro, compañeros, así de claro. Por tanto, ejemplaridad, transparencia, lucha contra la corrupción y algo también que es muy propio del socialismo y sobre todo del socialismo vasco, compañeros y compañeras. Y es, y es la convivencia, la concordia. Mirad, vosotros sabéis muy bien que el independentismo es sobre todo insolidaridad, egoísmo. Y hoy, cuando los ciudadanos españoles... Vemos lo que está ocurriendo en Cataluña. Nos parece absolutamente increíble, indecente. Estamos viendo a Artur Mas y a Oriol Junqueras en una pelea de poder, única y exclusivamente de poder. Y yo les digo a los dos, Artur Mas y a Oriol Junqueras, que dejen de preocuparse por lo suyo y empiecen a ocuparse de los problemas de los catalanes, de la desigualdad, de la pobreza laboral de todo lo que tienen ahora mismo los catalanes enfrente, que es sufrimiento como consecuencia de las políticas y recortes de la derecha. Que dejen de preocuparse por lo suyo y empiecen a ocuparse de los problemas de los catalanes. Amigos y amigas, termino. Termino con un compromiso. Y es que me voy a dejar de nuevo, os lo digo, la piel para que Ernesto sea el próximo alcalde de San Sebastián y tengamos en Euskadi cada vez más alcaldes y alcaldesas. Ernesto, tienes mi compromiso. Lo tienes. Y mirad, y mirad, frente a los del discurso del miedo, o los del discurso del rencor, el Partido Socialista es el Partido de la Esperanza, compañeros y compañeras. Hay muchísimas razones, motivos para seguir militando en el Partido Socialista, para votar al Partido Socialista. Hace unos meses... Sabéis que celebramos el 40 aniversario de, de Suresnes, del Congreso que produjo esa renovación en el Partido Socialista, que llevó a Felipe González a la Secretaría General y a Alfonso Guerra a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, en el exilio en Francia. Bueno, pues en Madrid hicimos un acto en conmemoración de ese 40 aniversario. Vinieron casi todos los delegados que estuvieron presentes en Suresnes. Y uno de los discursos más emotivos fue precisamente el de un gigante de la política, que es Alfonso Guerra. Y dijo lo siguiente, que había muchos motivos para seguir siendo socialista, que había hoy más motivos aún para seguir siendo militante del Partido Socialista. Y decía, y es lo que yo quiero trasladaros, que tenemos que decir alto y claro que en nombre de la justicia social soy socialista, que en nombre de la libertad soy socialista que en nombre de la igualdad, compañeros y compañeras, somos socialistas y que nunca vamos a dejar que el poder venza a esos ideales, compañeros y compañeras. Así que, antes de daros la palabra, tened claro siempre cuál es el motivo de nuestra existencia, el motivo por el cual un día nos afiliamos al Partido Socialista. Y es nuestra pasión por la igualdad. Nuestra rebeldía ante la injusticia y la desigualdad. El Partido Socialista Obrero Español fue, es y seguirá siendo el gran partido del cambio en San Sebastián, en Euskadi y en España. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, Pedro. Con tu ayuda vamos a ganar, no tengo ninguna duda, así que te invitaremos a la toma de posesión. Y ahora vamos a dar sentido a la Asamblea Abierta, que es lo que le gusta además a Pedro, hablar con vosotros, dialogar con vosotros. Va a ser solo un minuto, el que vais a tener de máximo por pregunta, para que sea el mayor número posible de personas. Sois muchas y muchos los que hoy habéis venido aquí a San Sebastián y por tanto vamos a intentar democratizar también el tiempo y si os parece pedís la palabra y os voy dando los turnos os irán pasando los micrófonos y las vamos a agrupar ¿eh? vamos a intentar agrupar cuatro o cinco en cada bloque empezamos por aquí eh, primero aquí si os parece gracias ah, empiezo yo? <laughs> Buenos días a todas y a todos. Bienvenido, Pedro. Eh, yo quería hablar un poco sobre el discurso triunfalista del Gobierno, que parece que es muy fácil de desmontar, porque a todos los datos que has dado tú hay uno muy terrible que ha aparecido en las últimas semanas, que 6 millones de personas cobran menos des, del salario mínimo interprofesional. Pero a mí me da la sensación y lo que observo yo es que, como toda ideología malvada, está calando en algunos sectores de la población. Empieza a haber un desánimo, una especie de fatalismo tan español, ¿no? que muchas veces también se da en nuestras filas, de que si a lo mejor esto no queda otra, esto es lo que hay y que la salida de la crisis será más o menos esto con algunos pequeños retoques. ¿La gente se tiene que resignar a que esto no tiene vuelta de hoja? Eh, perdona, que, haya, que habían pedido también. Buenas tardes, Pedro. Eh, bienvenido a Gipuzkoa. Bueno, mi pregunta será breve, la, la traía escrita para, para evitar alargarme. Bueno, ¿qué te parece lo que está ocurriendo ahora en Grecia? Eh, ¿Son creíbles las amenazas sobre su posible salida del euro? Eh, ¿no, es, ¿No es impresentable que desde otros países, como puede ser desde Alemania, se ponga en duda la soberanía de un país? ¿Tienes miedo que suceda esto o que esté sucediendo en España? O sea, que habías dicho mucho, pero eh, por aquí también lo habías pedido, ¿no? Vamos a ir repartiendo. El micrófono? Allí, por favor. Calma, calma, que vamos a hablar todos. Calma, Buenos días, Pedro. Eh, mi pregunta es la siguiente: ahora que está tan de moda y que todos los partidos dices que son los, los más transparentes y los que mayor regeneración democrática hacen, y todos somos maravillosos, eh, nosotros como Partido Socialista hemos impulsado la firma del Código Ético, que a mí particularmente se me queda un pelín corta. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿para cuándo el cese de los políticos imputados, eh, para cuándo... Eh, una limitación en, en los mandatos y para cuándo el fin de las puertas giratorias gracias gracias hay también alain perfecto hola pedro buenos días eh, el jueves yo creo que hiciste un grandísimo fichaje no solo por el creo que fue el jueves no solo por el personaje en sí tomás piquetti no solo por el personaje en sí, Tomás Piketty, sino porque una persona que es capaz una semana antes de decirle no recibo un premio a compañeros que se están equivocando en algún gobierno vecino con las políticas que se están llevando a cabo y la semana siguiente es capaz de decir sí, sigo creyendo en los partidos socialistas como la mejor herramienta de cambio y además en concreto creo eh, en Pedro y en el Partido Socialista Obrero Español para ser capaz de hacer esos cambios económicos que hacen falta, creo que es un muy buen fichaje. Y la pregunta eh, es muy sencilla: ¿vamos en serio, Pedro? Es decir, eh, hasta ahora vamos a elegir no solo un presidente que algo va a saber de economía, sino un, el primer ministro de economía que no sea del ala liberal del partido, es decir, que tenga un proyecto socialista, socialdemócrata, que no deje simplemente gobernar la economía dejando hacer, sino que se, seamos capaces de, de, de tener alternativa, de poner la economía al servicio del mantenimiento del estado de bienestar. Muchas gracias. gracias. Pásale, por favor, a la compañera, si también, chicos y chicas. Buenos días y gracias a los dos por ser tan cercanos y permitir estas asambleas. Eh, me gustaría, mi pregunta va dirigida a Idoia. Eh, teniendo en cuenta, si admitimos que las instituciones en Euskadi, para ser gobernadas, es necesario pactar, ¿por qué nos, cuenta, nos cuesta tanto de definirnos? ¿Por qué eh, no les decimos a los votantes, en realidad, con quién estamos dispuestos a pactar para gobernar y con quiénes no? Sería más clarificante hacia los votantes. ¿Respondemos ahora, os parece? Pues te agradezco mucho la pregunta. La verdad es que es una pregunta que siempre está encima de la mesa con los periodistas y con muchísima gente. Yo quiero recordarte, para responder a la pregunta, mi intervención en el Congreso en el que salí elegida secretaria general de este partido. ¿no? En aquel Congreso, en mi discurso, dije una cosa muy clara. Toda mi política, toda la política de mi ejecutiva y del conjunto del partido va a ir dirigida a responder a las necesidades de los ciudadanos y esa es la clave a la hora de abordar cualquier pacto en cualquier institución y es verdad que en Euskadi tenemos una tradición de pactos porque es verdad que a diferencia de otras partes de España aquí tenemos una pluralidad política enorme y estamos acostumbrados a tejer y destejer complicidades y a gobernar las instituciones es muy importante la estabilidad institucional yo soy partidaria de la estabilidad institucional pero no tengas duda de que el principio que regirá cualquier acuerdo, si hay que hacerlo, será el interés y en beneficio de los ciudadanos vascos. Siempre va dirigido a solucionar, porque al final nosotros tenemos que solucionar sus problemas. Las instituciones no es más que una herramienta para los socialistas para transformar la realidad. No nos conformamos con lo que tenemos, no nos gusta lo que nos está pasando y queremos cambiarlo. Y por eso estaremos en las instituciones, pero para responder a los ciudadanos. Gracias. Muy bien. Bueno, eh, gracias compañeros. Respecto a, al discurso triunfalista del gobierno y también la, la política de la resignación, ¿no? Porque el PP lo que viene a decir es: uh, no te quejes, porque esto es lo único que se puede hacer. Y además tampoco te quejes, porque hoy estás mejor que ayer. Y no es cierto ninguna de las dos cuestiones. Te pongo, te pongo un ejemplo para que veas exactamente cómo son decisiones políticas de un Gobierno que aprovecha esta crisis como excusa para, para construir y consolidar su modelo de sociedad desigual, que otras alternativas de izquierda que son posibles. Eh, Sabéis que el Gobierno de España, en, este primeros, en estos primeros días de, del año 2015, lo que ha hecho ha sido poner ya en, en vigencia, mejor dicho, la reforma fiscal. Y en esa reforma fiscal, os digo lo siguiente, en esa reforma fiscal el Gobierno de España lo que ha hecho ha sido recortar en 4.000 millones de euros los ingresos públicos a través de regalos fiscales a las grandes corporaciones, y es precisamente la misma cantidad que se ahorra en prestaciones por desempleo a los parados y paradas de España. Mirad, cuando nosotros dejamos el Gobierno, 7 de cada 10 desempleados tenía una prestación. Hoy, poco más de 5 desempleados de cada 10 tiene una prestación por desempleo. Y esa es una decisión política, compañeros y compañeras, no es una decisión consecuencia de la crisis. Si uno lo que hace es una reforma fiscal, no para beneficiar a los que menos tienen, sino a los que más tienen, es decir, transferir renta de las capas más pobres y medias de la sociedad, a las capas más ricas, que es lo que está haciendo este Gobierno, con la reforma fiscal, eso es una reforma fiscal regresiva, conservadora, que nada tiene que ver que nada tiene que ver con la crisis y sí con la ideología. Hay una conclusión que tenemos que sacar de toda esta crisis, compañeros y compañeras, y es que nunca fue la economía, siempre ha sido la política. Y, y es en la economía donde ahora mismo se va a jugar y mucho el terreno de la batalla ideológica entre la derecha y la izquierda. Porque es en la economía donde ahora mismo se traza la raya entre ganadores y perdedores. ¿Qué tipo de empleo se crea con una reforma laboral injusta o que garantiza los derechos de los trabajadores? qué tipo de reforma fiscal para ver qué tipo de impuestos tenemos y a quién se cobran esos impuestos o no. Este gobierno que con una mano lo que hace es recortar todos los fondos vinculados con la lucha contra la pobreza infantil, con la otra mano lo que hace es abrirla para amnistiar fiscalmente al gran fraude en nuestro país. Qué casualidad, por cierto, que entre esos grandes defraudadores había algún extesorero del Partido Popular. Por tanto, tenemos que rechazar el discurso del no resignado del Partido Popular, de que no es posible hacer otras cosas porque es posible hacer otras cosas. Incluso en los momentos más duros, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, hicimos políticas de austeridad completamente distintas a las del Gobierno del Partido Popular. Nosotros no recortamos las becas y ellos fue lo primero que recortaron. Por eso, compañeros y compañeras, yo creo que también va siendo hora. Además de reconocer algunos errores que hayamos podido cometer cuando estuvimos en el gobierno, decir alto y claro que lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de la mano del Partido Socialista, que tiene las siglas del PSOE y que tiene además en la firma, en su rúbrica, los nombres y apellidos de dos grandes líderes de la política española, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Lo digo. Lo digo, compañeros, porque antes Hidoya ha hablado de la Constitución y de la reforma constitucional. Y a mí me parece muy importante que hoy en España, en la política española, los líderes hablemos de la alianza entre generaciones. Y la reforma constitucional es un buen ejemplo. La posición en cuanto a la constitución y su reforma es un buen ejemplo de cómo algunas formaciones políticas están intentando. Fracturar esa alianza entre generaciones que se fragó en 1978. En un lado tenemos al Partido Popular, que lo que dice es que no tenemos que tocar ni una coma de la Constitución. Resulta curioso, ¿no? Que, que, que un partido que nunca creyó en la Constitución y que, por cierto, día sí, día también con sus políticas lo que está haciendo es recortar derechos y libertades, es decir, atacar esta Constitución, ahora se erija en un supuesto defensor de esa Constitución. Pero para los inmovilistas, los que no quieren tocar la Constitución, los que no quieren reconocer que para mejorar y legitimar de nuevo a la Constitución española lo que tenemos que hacer es reformarla, renovar el pacto constitucional, como estamos defendiendo los socialistas, lo que están diciendo es que esa Constitución es para una parte de generaciones españolas, no para todas. Yo, por ejemplo, pertenezco a una generación como otros muchos, el 40% de la población española que no pudimos, por razones biológicas, firmar, votar esa Constitución. Pero en el otro lado tenemos a los de la casta, que sabéis que es como un cesto de ropa sucia en el que meter a partidos, sindicatos, agentes sociales, incluso también al Pacto Constitucional, que tanto ha dado a la historia de este país, en democracia, en libertad, en pertenencia a la Unión Europea, en igualdad, en derechos sociales y libertades. Para estos compañeros y compañeras, lo que se ha hecho hasta ahora, hasta que ellos llegaron, no vale. No sirve. El pacto constitucional no ha servido para garantizar las libertades y los derechos en este país, para pertenecer a una sociedad avanzada como es la sociedad europea. Y para ellos, en consecuencia, también su planteamiento político respecto a la Constitución supone una fractura en esa necesaria alianza entre generaciones. Porque lo que están diciendo es que lo que firmasteis todos y todas vosotros y vosotras los que votasteis la Constitución del 78 no vale. Por eso, compañeros y compañeras, la propuesta del Partido Socialista de renovar ese pacto constitucional tiene sobre todo una lógica y es volver a fortalecer la alianza entre generaciones, entre españoles y españolas. Y eso es precisamente lo que necesitamos también en materia de rearme moral de nuestro sistema político y constitucional. Y por eso estamos defendiendo la renovación de nuestro pacto constitucional. Pero mirad, me he ido un poco por los cerros de Úbeda, hemos empezado a hablar de las decisiones políticas, pero quería, antes de entrar en Grecia y Piquetí, hablar del código ético. No, no, no es cierto, compañeros, no solamente somos el, el, el partido más transparente que lo somos, hemos sido la primera organización, no lo es ninguna más, que haya firmado un convenio muy exigente con transparencia internacional. Y en ese convenio con transparencia internacional hay objetivos y criterios muy claros respecto a la lucha contra la corrupción. Nosotros, en ese, con esta ONG, que sabéis que es una de las principales a nivel mundial en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, decimos lo siguiente. Decimos que todas aquellas personas responsables políticos a los cuales se le abra un juicio oral tendrán que dimitir y asumir sus responsabilidades políticas. Y que, en función del tipo de delito que se le impute a ese responsable político, la organización podrá tomar medidas previas a lo que es la apertura del juicio oral. Yo creo, compañeros y compañeras, que como secretario general del Partido Socialista, lo que no me puedo permitir es, uno, amparar a ningún corrupto, que no lo voy a hacer nunca, pero tampoco voy a culpar a un inocente en nuestra organización. Aplausos. Y yo sé, compañero, que tú. Piensas lo mismo. Y finalmente, respecto a Piketty y a Grecia. Mirad, las dos cosas van unidas porque eh, Piketty, sobre todo en el debate que tuvimos el otro día, lo que más le interesaba era ver las soluciones en Europa. Hablaba de la desigualdad, pero sobre todo estaba hablando de cómo construir otra Europa, cómo construir otro euro. Y ayer nosotros propusimos una alternativa a Grecia. Una alternativa que, por supuesto, respeta la voluntad del pueblo griego. Faltaría más, faltaría más. Pero tenemos que hacer algo más, compañeros y compañeras. Nosotros como socialistas tenemos, y es lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, os lo quiero decir, liderándolo en el seno del Partido de los Socialistas Europeos, estamos proponiendo alternativas distintas para hacer que el pueblo griego salga de esta larga crisis en la que lleva sumida muchos años. Hemos propuesto mutualizar la deuda pública. Hemos propuesto el que se refinancie la deuda pública en Grecia hasta que tengamos los famosos eurobonos. Hemos propuesto un verdadero presupuesto comunitario, hemos propuesto un plan de lucha contra la exclusión social, hemos propuesto también un plan de políticas activas de empleo en toda la Unión Europea, sobre todo en aquellos países que tengan tasas de desempleo superiores al 15%. Compañeros y compañeras, estamos los socialistas españoles promoviendo, liderando un cambio en la política económica en Europa. Y eso lo estamos haciendo nosotros, no lo está haciendo ningún otro partido en España, pero sí el Partido Socialista Obrero Español. He hablado con los franceses, con los líderes franceses, con los líderes portugueses, con los líderes griegos, también hablé. He hablado también con los líderes del Partido Socialista Europeo y os digo, compañeros y compañeras, que el PSOE va a pelear el que la socialdemocracia en Europa tenga una posición común, distinta, alternativa a la que hemos visto durante estos años marcada por la derecha conservadora europea. Y, y digo esto porque, porque hay algunos que dicen que Piquetí les ha dado oxígeno y demás. Bueno, pues se nota que no han leído su libro. Porque en el libro Piquetí, sobre todo, alertaba contra el riesgo de nacionalizar muchas de las soluciones que ahora mismo solamente tienen un espacio que es la Unión Europea. Y aquellos, como aquí en España, que están diciendo que cuando hay un problema lo que hay que hacer es nacionalizar la banca, nacionalizar el sector energético o nacionalizar no se sabe qué, nosotros lo que decimos es un Estado fuerte que regule en defensa de los ciudadanos y los usuarios y consumidores y, sobre todo, otra Unión Europea con otro euro. Un euro humano, un euro que defienda una Europa de los ciudadanos y que no abra la puerta a aquellos ciudadanos que tengan un problema, como ha hecho algún partido conservador en Europa cuando estábamos hablando de Grecia. Nosotros decimos que queremos que Grecia siga en el euro, pero en otro euro, o un euro con una cara más humana, con un rostro humano, que dé respuesta a la crisis humanitaria que ahora mismo están sufriendo muchísimos compatriotas griegos, con los cuales también nosotros nos sentimos cercanos y nunca vamos a olvidar. Así que compañeros y compañeras, Piquetí, Grecia, la Unión Europea seguirá siendo para nosotros, los socialistas españoles, una de nuestras principales prioridades, el cambiar la política económica en Europa. Gracias, Pedro. Continuamos el círculo. Le damos ahí la palabra y luego vamos a Luego Después aquí... Perdona. Buenos días, eh, Pedro. Eh, un tema que no se ha tocado hasta ahora, pensiones, eh, Pensionistas. Los pensionistas que desde hace desde el 2010 están recibiendo continuamente cortes, primeramente con Zapatero, la congelación en aquel año de las pensiones, y ahora ya el remate ha sido lo que está haciendo el, el Partido Popular en este momento, aparte de los incrementos eh, mínimos y demás, los copagos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es eh, en ese tema? Eh, la postura que eh, vais a mantener o que vas a mantener cuando seas presidente del gobierno, que creo que lo vas a hacer y muy pronto. Y segundo, eh, ¿qué pasa con ese, ese índice de sostenibilidad que está aprobado y que se aplicará a partir del año 2019 a todos los nuevos pensionistas, no a los viejos ya, pero sí a los nuevos y que supone un recorte sustancial económico para los nuevos pensionistas? ¿Se ¿Va a continuar o lo vais a derrogar? Hola, buenos días. Eh, vamos a ver, eh, la ley hipotecaria se va a reformar completamente, de forma que la acción en pago sea responsabilidad, sea la, la salida más, más, más gravosa que pueda tener una persona, porque eh, hay una cosa clara, a la hora de, de dar un crédito, las, los bancos sabían de sobra que estaban Tasando por encima del valor real las, las viviendas, sobre todo las viviendas, los locales y la ley de segunda oportunidad para la gente que ya sea autónoma o no sea autónoma, tenga un piso en propiedad o no lo tenga, porque muchos es que se han tenido que deshacer de ese piso en propiedad y necesitan también esa ley. Nada más. Por aquí vamos cerrando el círculo. Buen día, amigo Pedro. Hoy también he vuelto a escuchar aquí la importancia que le damos a reforzar ou a recuperar nuestra presencia institucional pues que está dañada en estos momentos. Me parece importante, muy importante. Es decir, si un partido político como el PSOE no hace esfuerzos denodados por recuperar la presencia en las instituciones, pues apague vámonos. Pero creo que hay otras presencias también que a mi entender también son muy importantes, porque el partido no debe ser solamente un partido político, debe ser también lo que yo creo que siempre fue, un movimiento de masas, un movimiento de masas plenamente integrado en la sociedad. Y a partir del año 1982 fuimos perdiendo a pasos agigantados nuestra presencia activa en los centros de trabajo, en los centros de formación, en los centros de salud en las asociaciones culturales, en las asociaciones de sociales, es decir, en muchos sitios donde nuestra presencia activa no existe o es testimonial. Y no escucho, más que no escuchar, no noto qué es lo que vamos a hacer en el futuro a este respecto. Continuamos, pues nos venimos hasta aquí. Hola, buenos días Pedro, eh, buenos días Idoia y buenos días Ernesto. Venimos Isabel y yo representando a la plataforma, no a las tasas judiciales. Miles de ciudadanos, abogados y procuradores, más de 8.000, nos hemos agrupado bajo una sola letra, una T. Una T que representa nuestra demanda de justicia, una T que representa nuestro rechazo a las infames tasas judiciales impuestas por el Gobierno, una T que evoca la igualitaria balanza de justicia, una T, en fin que nos recuerda que la justicia, que la convivencia es de todos y no propiedad de algunos. Si no existe justicia, da igual que se proclamen derechos porque nadie podrá reclamarlos. Si la justicia no funciona correctamente, ningún derecho o ley que se promulgue tendrá eficacia. Si el acceso a la justicia se somete a precio, el ejercicio de los derechos estará sometido a precio. Queríamos haber estado contigo después unos minutos para entregarte nuestro manifiesto y un detalle, pero ante la imposibilidad de la agenda, pues te trasladamos la siguiente pregunta has hecho pública referencia a numerosas ocasiones que si eres presidente de gobierno, tu primera medida sería derogar la reforma laboral. qué opinión tiene sobre las tasas judiciales y cuándo las, derog las derogarías? gracias. gracias. vamos al fondo. Los dos. hola, buenos días. gracias, señor Pedro, por venir. Tengo dos preguntas. Una es una preocupación y otra una pregunta. Siendo universitario y estoy estudiando aquí en Donosti, es que ya sabes con las, los recortes de la educación que está haciendo el actual gobierno, de rechazo de las becas, de todo lo que, de lo que sabemos que está haciendo, me preocupa terminar mi carrera y hacer como la, lo que han hecho los compañeros hasta ahora. Irme a Inglaterra o a Finlandia o a Alemania y ellos sin gastar ni un duro. Esa es la primera pregunta sobre la educación. Si tienes un programa claro para la educación. La segunda pregunta es, siendo yo de una raza inmigrante, pregunto por la exclusión que están haciendo, que lleva a cabo el gobierno actual sobre el tema de los inmigrantes. El señor Zabatero y Felipe González, en todos sus legislación, eh, han preocupado por los inmigrantes y no han tenido eh, incluidos en la sociedad española. Entonces. Si tú llegas al gobierno, y eso estoy seguro, harás algo para que los inmigrantes no sienten excluidos en su propio país, es que porque ya es un país para nosotros también, aunque somos minoritarios. Y me, una conclusión, siendo ciudadano español y de religión islámica, pues condeno lo, lo que ha pasado en París, te apoyo en... Te apoyo en su marcha hacia París. El Islam es paz, no es terrorismo, no es eh, matar a resto Y te apoyo en todo lo que vas a hacer en París. Muchas gracias. Sí. Hola, Pedro. Buenas tardes. Gracias por venir. Simplemente lo que estoy oyendo me parece estupendo. Y yo, una simple madre de casa, poco más puedo añadir. Simplemente una cosa. Trae a los jóvenes de donde están, de toda Europa, que los necesitamos aquí, aquí. Porque nosotros ya con que tengamos un regular pasar ya nos vale. Yo soy una ama de casa jubilada y nada más. Te voy a decir una cosa, solamente una palabra. Ya la hemos oído otras veces, pero por favor, esta de verdad, no nos falles. Egunon, Egunon Idoia, Egunon Pedro, Ezkerrik asko Emen izateagatik. E, eh, ala pentsatzen dut, hori eh, e, inbiar dela, honea eta horri. Mm? Agintari egu uste dunik, honea eta behar Digo, buenos dias, Idoia, Pedro, y a todos. Y sinceramente pienso que, no es discriminación ni mucho menos, que lo que conviene es eso: que vengáis aquí, que los líderes vengan a, a los pueblos. En este caso, vamos a llamarle una ciudad. Pero bueno, venimos de los pueblos. Hombre, Oñarvi está bien, pero Donosti es algo, ¿eh? Bien, yo tenía, yo tenía escrito un saludo para Pedro. Como son tres minutos y medio y, y no quiero que Ernesto me tire de las orejas. Lo voy a concretar en cuatro cositas. Aunque luego sí, si te parece, Pedro, te daré personalmente lo que tenía escrito para así, si tienes el placer de contestarnos, que creo que lo harás, lo debatimos en Ondarribi en nuestra pequeña agrupación. Que creo que además es una de las últimas de, de, que se han hecho en Guipúzcoa. Bien, yo tengo tres, cuatro peticiones o deseos. La primera es que hace falta unidad interna, y lo digo con mayúsculas, unidad interna, evitando personalismos y anteponiendo ideas con un proyecto de izquierdas. La segunda, y creo que es muy importante, los militantes de este partido es el mejor aval que tenemos. En tercer lugar, credibilidad, cumplimiento de un código, de un código ético dentro del partido. Y tener muy claro que estamos en la oposición. Y en cuarto lugar, esto sí que lo digo con mayúsculas, es que tenemos que dejarnos de historias y de luchas internas que lo único que nos lleva es a destruirnos a nosotros mismos y perder toda la credibilidad ante la ciudadanía. Es que Bueno, compañero, pues me, me sopla Ernesto que a lo que me tienes que invitar es una comida. Venga, pues vamos a ello. El, eh, las pensiones. Esto es un, un, un claro ejemplo también de la necesidad de, de hacer una alianza entre generaciones. ¿no? Lo he contado en alguna otra ocasión, a, a algunos de vosotros no, pero... Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando tuve la primera reunión con la Asociación de Mayores de la Unión General de Trabajadores es que estábamos hablando sobre la reforma del sistema público de pensiones del PP y todos los pensionistas estaban más preocupados por los efectos que iba a tener esta reforma en las pensiones de sus hijos y sus nietos que en la suya propia. Eso también es un ejemplo claro de la necesidad de, de forjar y de consolidar esa alianza entre generaciones tan necesaria en nuestro partido y en nuestro país. Mirad, eh, uno de los principales problemas que tiene la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones se llama la reforma laboral. La reforma laboral lo que ha hecho ha sido precarizar y mucho, como sabéis, las relaciones laborales. Lo que ha hecho ha sido y mucho bajar las cotizaciones a la seguridad social. Y, y os pongo una cifra para que veáis la magnitud de lo que estamos hablando. El año pasado hubo en torno a 300.000 nuevos cotizantes a la seguridad social. Bueno, pues antes de la reforma laboral... Esos 300.000 nuevos cotizantes a la seguridad social hubiesen significado unos ingresos en el fondo de la seguridad social de en torno a 1.900 millones de euros. Después de la reforma laboral, esos 300.000 suponen como ingresos solamente 300 millones de euros. Antes 1.900 millones de euros, después de la reforma laboral 300 millones de euros. ¿Eso qué significa? Pues significa que el Gobierno de España lo que está haciendo es tirar de la hucha del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ya se ha gastado 30.000 millones de euros de los 70.000 millones de euros que también es una herencia de Zapatero que dejamos a Rajoy. ¿eh? ¿Tiene esto una justificación? Hombre, pues a mi juicio sí que tiene una justificación, un poco por responder a la primera pregunta que hacía el compañero en esta Asamblea. Lo que quieren es desmantelar el Estado del Bienestar, convertir en estructural la desigualdad y en consecuencia hacer también de la seguridad social, del sistema público de pensiones, un sistema más privado que público. Y eso es, compañeros y compañeras, lo que tenemos que luchar. Y por eso nosotros queremos también derogar la reforma laboral. No solamente por los efectos nocivos que tiene en el diálogo social, en los derechos laborales perdidos, sino también porque al final la pensión de mi generación, de los de 40 años y los que vienen detrás mío, está en riesgo. Y está en riesgo por decisiones que se están tomando hoy, por un gobierno que es de derechas. Y esto también tenemos que decírselo a la gente joven: que sepa que con la derecha lo que está ocurriendo es que su futuro, no solamente su presente, está fuera de España, sino que su futuro es más precario, más oscuro cuando lleguen a la jubilación. Nosotros lo que vamos a hacer es recuperar el gran acuerdo que hubo en la reforma de pensiones en el año 2010, que fue un acuerdo entre el Gobierno de España y también los sindicatos. Y desde luego ese factor, que eh, de, de, no, no recuerdo ahora mismo cómo, cuál es su nombre técnico, no, no, de sostenibilidad no lo vamos a, no lo vamos a aplicar. ¿no? Lo digo porque, mirad, en, este, en esta reforma del sistema público de pensiones, y antes el compañero también decía, bueno, es que nosotros también lo hicimos, hay que meter bastantes matices a, a esa cuestión. ¿Por qué? Porque las medias verdades al final acaban siendo mentiras. Y nosotros cuando escuchemos a la derecha decir que congelamos las pensiones decimos que no. Porque nosotros aumentamos en más de un 25%, como bien me recuerda Ernesto, las pensiones mínimas durante toda la legislatura. Incluso en el momento más difícil, en el año 2010, no dejamos de aumentar las pensiones mínimas. Porque para nosotros es fundamental también igualar. Entre los pensionistas, las pensiones mínimas a las pensiones medias y las pensiones máximas. Y precisamente lo que hace este Gobierno con esta reforma del sistema público de pensiones es convertir en estructurar la diferencia que hay entre las pensiones mínimas y las pensiones máximas. Porque todas van a subir un 0,25. Da igual que cobres 400 o 500 euros a que cobres más de 1.000 euros. Y eso también es injusticia, compañeros y compañeras. Y eso no lo hizo el Partido Socialista, sino el Partido Popular. Uh, ley hipotecaria. Nosotros hemos propuesto la modificación de la ley hipotecaria, hemos propuesto el aprobar la ley de segunda oportunidad, hemos propuesto también, fijaros, eh, hemos propuesto una medida que nos está recomendando un organismo nada sospechoso de ser comunista, como el Fondo Monetario Internacional, que le ha dicho a España que hay que reestructurar la deuda de los autónomos con riesgo de perder su negocio y de las familias con riesgo de perder su vivienda. Y estamos hablando de que con esa medida estaríamos beneficiando a 500.000 personas en nuestro país. Y lo está proponiendo el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? que está más a la izquierda de este gobierno. Y esa propuesta es la que hemos llevado nosotros al Congreso. Y desde luego será un compromiso que hagamos realidad en cuanto lleguemos al gobierno. Pero mirad, como hemos hablado de desahucios... A mí me gustaría también reivindicar, y que estamos a las puertas además de las elecciones municipales, a todos aquellos alcaldes y alcaldesas, a todos aquellos portavoces de la oposición municipal que en las épocas más duras de la crisis económica han estado del lado de las familias en riesgo de desahucio, creando oficinas antidesahucio, negociando en las sucursales bancarias, muchos compañeros y compañeras, secretarios generales de agrupaciones que estoy convencido de que muchos de vosotros conocéis. Se han ido a las sucursales bancarias a negociar con el director del banco una dación en pago a las familias que estaban en riesgo de desahucio. Así que un aplauso para todos ellos y todas ellas. <laughs> y lo digo esto también porque el compañero ha hablado de los movimientos sociales, ¿no? Y, y es verdad también y es verdad que tenemos que, que, que recuperar mucha mucha presencia en la calle. Y es verdad también que nosotros en esta Ejecutiva hemos puesto al frente de los movimientos sociales a un compañero como Pedro Cerolo, que por cierto eh, hace un año cumplió eh, pues su aniversario en la lucha contra la enfermedad que padece, y, y tengo que deciros que está estupendo, que está el tipo a tope y que, y que está trabajando mucho a pie de calle. Pero, mirad, os cuento una anécdota. Um, y muchas, muchas mujeres, seguro, compañeras, seguro que la conocéis. Cuando el Gobierno de España presentó su anteproyecto de ley de contrarreforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que había aprobado el Gobierno Socialista, sabéis que se puso en marcha una cosa que se llamaba el Tren de la Libertad, que movilizó a muchísimas mujeres y a muchísimos hombres también por toda la geografía española para eh, acabar un domingo en las calles de Madrid, en el Paseo de la Castellana, reivindicando precisamente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y oponiéndose a la contrarreforma de la Ley del Aborto de Rajoy. ¿Sabéis quién organizó ese tren de la libertad? Compañeras y compañeros del Partido Socialista Obrero Español. Fuimos nosotros. Y lo recuerdo bien porque ese día fue la primera manifestación que fui con mis hijas. Yo tengo dos hijas, una de 10 y otra de 7 años. Y, y las llevé a la manifestación y entonces estaba buscando yo las pancartas del Partido Socialista. Y algunos compañeros me dijeron: No, es que las asociaciones nos han dicho que no, que no puede haber eh, banderas ni, ni pancartas del Partido Socialista. Bueno, pues compañeros, yo os propongo que empecemos a levantar las pancartas y las banderas del Partido Socialista. Lo digo porque entiendo, entiendo lo que dice el compañero y tenemos que hacer mucho más, mucho más esfuerzo para estar presentes en la calle. Pero estoy convencido de que a muchos de los que hay aquí no les tienen que decir que hay que recuperar la calle o que hay que volver a la calle porque siempre habéis estado en la calle. ¿O no es así? Pues eso, a levantar las banderas y las pancartas porque el PSOE siempre ha estado en la calle, compañeros y compañeras. ¿eh? El puño. Bueno, eh, es que derogar vamos a tener una lista increíble. ¿no? Porque... Ernesto, cuando seas alcalde, no te preocupes que cuando lleguemos al gobierno derogaremos la ley de ayuntamientos que ha aprobado este gobierno. Pero las tasas judiciales, eh, la reforma laboral, la LOMCE también que comentaba el compañero, y tantos y tantos retrocesos y recortes en derechos, y la ley mordaza y tantos y tantos recortes que se están produciendo en derechos y en libertades. ¿no? Así que cambio seguro. Cambio con seguridad. Y mirad, yo tengo 42 años. Mi hermano tiene. Acaba de cumplir. Acaba de cumplir. Acaba de cumplir mi hermano 40 años también. Tengo muchos amigos que están fuera de España. Gente cualificada, ¿eh? Personas que han trabajado, que son profesionales muy buenos en su sector, que tienen unas carreras universitarias brillantes. Gente que ha trabajado antes de irse fuera de España de muchas cosas que nada tenían que ver con su profesión. Y no solamente es una cuestión política, es una cuestión de corazón. Yo quiero también que esa gente esté en España con nosotros y haremos todo lo posible para que esos jóvenes vuelvan a su hogar, que es Euskadi y el resto de España. Bueno, hemos hecho un círculo completo y si me lo permitís, porque Pedro tiene una agenda estos días terrible, lo siento José, vamos a dar eh, ya ningún turno más de palabras, pero sí te vamos a pedir que finalices el acto si lo consideras… o una más, alguna más. Me pide, me, es generoso, dice que sí, pues venga, a este sector que falta por aquí… Aquella chica y José también. A ver, perdona, es que yo he llevado desde el primer momento levantando la mano. A ver, soy la primera vez que vengo a, un, a una asamblea del PSOE, porque me han invitado. Pero yo concluyo. A ver, vos, habláis vosotros del de desempleo, del empleo y todo eso, pero ningún partido y ningún, eh, ningún eh, el presidente ni nadie. Habla sobre el empleo de los minusválidos, que tienen situaciones económicas bajas, de, bajas del, mini, del, índice, del índice de precariedad. No cobran ni 300 euros. Trabajan como burros, les exigen el control de calidad. El control de calidad lo hacemos, pero se lo lleva la propia empresa, no los trabajadores. Yo llevo 24 años trabajando en una empresa para menos válidos. A mí me, me pagan como una operaria, pero yo estoy haciendo control de calidad porque no quieren contratar a una persona que tenga el, los estudios para el control de calidad. Y a mí me pagan menos de 800 euros al mes. Nos cobran las, las comidas, nos cobran los, via, los, los autobuses, nos cobran todos. Y, y yo trabajo para UREA. Y lo que no me parece justo es que en ningún partido he oído hablar sobre los minusválidos. Y tenemos los mismos derechos que todos los trabajadores. Gracias, compañera. Eh, José había pedido también aquí, que le había dicho que no, y ahora... ahora. Compañero Pedro Sánchez y la compañera Hidoya Mendía. Mi pregunta versa sobre el tema eminentemente político. Hemos hablado de economía, fundamentalmente, pero nadie lo ha sacado. A mí me sigue, me da muchas vueltas el tema de la gran coalición. Ante el previsible fraccionamiento de la izquierda en las próximas elecciones, es muy probable que las grandes corporaciones, que la gran economía, ante el miedo que puede producir ese fraccionamiento, insistan, insistan en que, hombre, dos partidos tan institucionalistas como es el Partido Socialista y la derecha gobernante, ¿por qué no se ponen de acuerdo para que haya una estabilidad institucional? solo el pensarlo de verdad a mí se me pone el pelo de punta el vello y todo y todo y yo quiero quiero preguntarte compañero Pedro quiero preguntarte aquí delante de todos que haya un compromiso de que el Partido Socialista jamás va a hacer una gran coalición al estilo alemán al estilo griego, con la derecha española, sobre todo con la derecha que nos gobierna. Que otra cosa puede ser que para hacer una reforma constitucional entiendo que haya que tener en cuenta a la derecha, pero para gobernar en España eso jamás, porque la política es muy diferente a la económica. Gracias. Sí, bueno, yo estoy por terminar por donde lo ha dejado José. Estoy de acuerdo de que nosotros somos un partido serio, no somos un partido de tertulia ni de momento. Tenemos una larga trayectoria y una profunda responsabilidad con este país, con Euskadi y con España. Y hemos sido los grandes responsables de las grandes transformaciones. Y es verdad que tenemos que afrontar profundas reformas, no solo el trabajo que ha dicho Pedro que tenemos que hacer de muchas derogaciones, de leyes que este Gobierno ha puesto en marcha de manera totalmente antidemocrática, sino también la reforma constitucional. Y hay que diferenciar claramente. Cuando se trata de hacer país, de construir, es importante llegar a acuerdos transversales. Pero cuando se trata de gobernar y de gobernar España tras tantos años con estas políticas, es necesario que lo hagamos nosotros. Y además estoy convencida... de que no va a ser necesario porque Pedro va a ganar las próximas elecciones generales y serán otros quienes tengan que pensar a quién tienen que apoyar. Nosotros, Pedro, tenemos el lujo de tener al próximo presidente de España con nosotros. Eta benetan eskertzen dizuet, esan duzuen guztia, galdetu dituzuen guztia, Eta jarraituko dugu hemen Euskadin, agrupazio guztietan egoten, asanbladak egiten, galderei erantzuten eta zuekin egoten. Zuek ziarete garrantzitzuenak guretzat eta ziarete klabeak urrengo hautezkundeak irabazteko hemen Euskadin. Gipuzkoan eta donostian bebaik. Es una pena que tengamos que acabar, pero Pedro tiene una agenda tremenda, porque si yo me tengo que mover por Euskadi, Euskadi es un país pequeño, pero España es un país muy grande, está obligado a recorrérselo y le voy a dar la palabra a él para que finalice esta asamblea abierta. Esperamos contar con él muy pronto y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Idoia. Gracias, Ernesto. Bueno, a la, a, no, no recuerdo tu nombre. ¿Cómo te llamabas? Lourdes, bueno, Lourdes, mira, eh, decirte dos, dos cuestiones. La primera es verdad que, que tengo que introducir más en el discurso eh, todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. También tengo que decirte que nosotros hemos propuesto en esa reforma constitucional modificar el artículo 49, que para que lo, los que no lo sepáis califica a las personas con discapacidad de una forma que a ellos les hiere, porque les habla de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, y hemos propuesto el que se modifique para que se hable de... También en la constitución de personas con discapacidad. También quiero deciros y quiero recordarte que, compañera, al final, eh, el Sistema Nacional de Dependencia, quien lo puso en pie fue el Partido Socialista, quien lo está desmantelando es el Partido Popular. Que además a todas aquellas cuidadoras de personas dependientes, quienes ha quitado la cotización a la Seguridad Social es este gobierno del Partido Popular y que nosotros vamos a recuperar en cuanto lleguemos al gobierno esa cotización. Y que desde luego. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que tengáis un empleo digno y un empleo en mayor volumen del que tenéis ahora mismo las personas con discapacidad. No te quepa la menor duda. Y luego, y luego lo de la gran coalición. Vamos a darle la vuelta. Yo no voy a responder como ha hecho ya Idoia, porque lo ha hecho y lo comparto completamente. ¿no? Habéis escuchado a un dirigente de Podemos hace varios días que decía que eh, en su ciudad él estaría dispuesto a que gobernase el PP en lugar de que gobernase el Partido Popular. En Málaga, sí, el líder de Podemos de Málaga ha dicho, ha dicho que antes de que gobierne el Partido Socialista prefiere que gobierne el Partido Popular. Ay, me lo he dicho mal, eh, perdón, perdón, perdón. Es que ya llevo tantos kilómetros. El líder del, de Podemos ha dicho en Málaga precisamente eso, que gobierne antes el Partido Popular que el Partido Socialista. Entonces yo le digo a Pablo Iglesias, si no está de acuerdo con esas declaraciones, que le haga retractarse a ese líder de Podemos. Que lo haga. Porque nosotros vamos, y ese es el compromiso que tengo, a liderar gobiernos de cambio seguro desde la izquierda, compañeros y compañeras. No os quepa la menor duda. Pero me gustaría que todos los líderes políticos fuesen tan claro como es el Partido Socialista. Punto y final. Creo que ya más veces no puedo decir lo que he dicho en múltiples, en múltiples días a lo largo de, de todo este tiempo que llevo al frente del Partido Socialista. Y además os digo más. Yo creo, compañeros y compañeras, que tenemos que salir de ese debate. Porque honestamente, al parado o parada, a la persona que ahora mismo está sufriendo las consecuencias de este gobierno y de sus políticas. ¿De verdad le interesa con quién o le interesa el para qué? Porque nosotros somos los del para qué, ¿eh? para la igualdad, para el buen empleo y para el rearme moral del sistema político en España, para el cambio seguro, para la defensa de la clase media y trabajadora, para que los jóvenes vuelvan a España y para que aquellos que tengan más de 50 años sigan teniendo derechos y también empleo en nuestro país. Esa es, compañeros y compañeras, la esencia de ser socialista. Y por eso yo os digo que estoy convencido de que vamos a ser la primera fuerza política en este país. Que el Partido Socialista tiene un reto y es ganar las elecciones. Porque nuestro partido es un partido de ganadores. Y en lugar de mirar a quién tenemos por delante, tened en cuenta y presente siempre lo siguiente. Y es que este secretario general, como decía en mi primera intervención, va a dejarse la piel porque Ernesto sea el próximo alcalde de San Sebastián, porque tengamos gobiernos forales en Euskadi y porque tengamos más gobiernos autonómicos y municipales en toda España. Ese es mi compromiso. Así que os digo lo siguiente, compañeros y compañeras, manos a la obra porque vamos a ganar las elecciones. Gracias.